El horario, chicas, es 9:25, hace 25 minutos que se está llegando. No puede ser. No te imaginas el asado que nos comimos. Cabrito, lechones, de todo. Además, un vinito casero que ni te cuento. Ah, mira, yo me tuve que tomar un remis. ¿Dónde comieron? ¿No estaba prevista la comida? Ah, en la casa de unos vecinos que nos invitaron. ¿Cuál? Esto. No, buena gente. Nos trataron muy bien, ¿eh? Una maravilla. Volvieron muy tarde, Luis. Tenés un compromiso vos. Vos estás más linda. Ponete el saco. Vení a ayudar. No, estuvo muy lindo. Se nos pasaron las horas. Y también el vino se nos pasó. Al final lo tuve que llamar a Hernán porque en auto no llegábamos, ¿eh? Ahora, Sergio y Néstor. El pedo que tenían esos dos, por Dios. ¿Qué pedo tenían? Los ministros. Con decirte que no se podían subir al helicóptero. Del pedo que tenían esos dos, no, tremendo. Tremendo. ¿Sí? No, en este momento no puedo atender. Seguro, pero el gobernador tiene muchos compromisos. Sí, en minutos sale para el teatro. Dale, andate que vas a llegar tarde. Después nos vemos. Y lee lo que te di. So the oldest son Harold, being simple-minded, need money for whatever simple-minded folks need money for, decided dad had to go. Bueno, director de orquestas. A ver, dice que se presentó en Viena. ¿Dónde queda eso? ¿En Alemania? ¿En Italia? Estuvo en París, en Londres y... anduvo por todo el mundo el tipo. Acá en Argentina estuvo... ¡La puta madre! ¿Qué pasó, señor? No, nada. ¿Algo importante? No le puedo ganar el puta que a mí, el chango mío. Bueno, en Argentina se presentó en el Colón. Colaboró con orquestas barriales donde enseñaba a chicos y capacitaba a docentes. Por ahí le podemos entrar nosotros, por la parte social. Con el tema de la música me parece que podemos quedar medio mal. Habla 5 idiomas y me dijo Pamela que el castellano es el más flojo. Bueno, ahora vamos rápido, señor, porque el concierto está por empezar. Acaba de llegar el gobernador.
Muy bien. Impresionante. Impresionante. Gracias, gracias. La verdad, yo no entiendo mucho de esto, pero su música me ha llegado al corazón. Muchísimas gracias. Permítame. ¿A usted qué más le ha gustado del concierto? La última parte. La última parte, impresionante. Gracias. Un recuerdo para usted, para el de la orquesta. Muchas gracias. ¿Cualquier duda usted tiene? Pregúntame. Bueno. Una duda. ¿Qué son esos negritos saltando el cerco?